Buenas noches. Diga usted algo, que habla mucho mejor que yo. Tú haces uno de los programas más raros. No, déjame que termine. Raros. Pero raro no significa extraño ni extravagante. Significa escaso. Porque te atreves a hacer cosas que poca gente se atreve a hacer. Y porque en un mundo que está escayolado, que tiene las cuadrículas contadas y que tiene los miedos colgados de puñales que no se ven arriba, te pones un sombrero rojo, un guante negro, un guante blanco, coges un marco, esto es muy original, fíjate, que ahora yo parecería la Gioconda. Y solamente que se te ocurra esto, que no es una tontería, es que dentro tienes muchas cosas que algunos que están todo el día en las grandes televisiones con el pinganillo han tirado por la ventana porque se dejan mandar por los jefes. Enhorabuena. Sí, lo dice Pedro Ruiz. Pero dicen que soy friki. ¿Eh? Dicen que soy friki. Pues si eres friki, en Frikilandia serás el rey. Pues nos vamos a Frikilandia. Y quiero que el que me mande viva lo más lejos posible, si a ser posible en Bora Bora o en Canadá, para no conocerlo. Porque cuando más cerca está el que te manda, peor. Y yo que vivo en Madrid y en Barcelona, y que no tengo privilegios ni en Barcelona ni en Madrid, y que la gente de Madrid de la calle es estupenda, y la gente de Barcelona en la calle es estupenda, creo que los políticos están cometiendo el enorme pecado de enfrentarlos a unos y a otros, en beneficio de los votos. Por eso no he votado nunca, porque no quiero ser cómplice de ninguno de ellos. ¿Aún sigues sin votar? Por supuesto. Tengo ahí una hoja de La Vanguardia, que lo decías en 2006. Pero si no me votaría ni a mí, ¿cómo voy a votarte a ti? Por favor. ¿Cómo se hace para estar en forma de esa manera? Pues jugando a fútbol todas las semanas, bañándote en agua fría todos los días, saltos mortales, el trampolín. Y luego, que para ser rebelde, como dice mi amigo Juan Diego, al que vi el otro día en Madrid en un monólogo extraordinario, él dice siempre que le gusta ir como las truchas. ¿Ah? O como los salmones. Contracorriente y con el agüita en la cara, que eso da mucha salud. El que se rinde está muerto. En la vida no hay gente ni vieja ni joven. En la vida hay gente rendida o no rendida. Es todo. Yo lo vengo diciendo siempre, no intento convencer a nadie de nada, pero la verdad de las vidas, que cada uno conoce la suya, yo no soy quien para inventar la de usted, que me está viendo en su casa, es muy sencilla. Nacemos, sufrimos, nos morimos y en medio disfrutamos a trocitos. La vida es muy corta, nos la complican mucho, cada día nos hacen estar atados a más cosas, nos atamos y presumimos de las ataduras, y luego nos quejamos de ellas. Y estamos en una sociedad con gente maravillosa, fantástica, la que tienes aquí, y algunos que nos estarán viendo a lo mejor en un hospital, o chavales jóvenes que están ayudando por ahí. Pero en general, lo que procura el sistema, que es lo que tú decías en el monólogo que has hecho antes, lo que procura el sistema es primero vendernos cocaína, luego llamarnos cocainómanos y después cobrarnos la metadona. Y cuando nos hemos curado, vuelve a empezar otra vez el círculo para que siempre estemos dependiendo de unos que no somos nosotros. No estoy muerto, estoy en el Apolo, en Barcelona. ¡Pedro Ruiz! Y esto es un cabaret porque vienes tú. ¡Arriba! ¡Saludarlo, saludarlo! Mucho gusto, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, toma. En el cabaret te he traído mi libro, el último, que es El Testamento, ¿sabes? Que el prólogo es de Alfonso Usía y el epílogo es de Jordi Évole, y es mi testamento verdadero. Lo que pasa que soy la primera persona que ha ido a su funeral y luego ha vuelto a casa a dormir. Esto no... ¿Ya te atreves a jugar con todo esto? No, yo, es sé, yo sé. ¿Sí? No. Aquí tenemos. Pero sí, pero si la muerte es un descanso. Lo que es un problema es la muerte de la gente querida. Pero la tuya... La tuya es la primera vez que no pagas parking. Pedro, ¿lo pueden comprar en el Teatro Apolo? No, me lo he traído a ti como detalle. No, ya, vamos a hablar de lo que quieras, te lo he traído como detalle. Ya, pero habrá quien se va a interesar. Hoy hay personas que me han dicho, viene Pedro Ruiz, quiero verle, le sigo siempre. Entonces esas personas, pero que sepan... me querían ver vestido o desnudo. Porque pues yo... eso no lo han dicho. Por una encuesta, pon ahí un teléfono de esos que la gente paga por llamar. Tienes que modernizarse, sí, ya. Es que aquí somos tontos, por lo que se ve. Oye, una cosa, Pedro Ruiz, el señor Arturo Fernández se desnudó. O sea que tú también en una obra lo podrías hacer. Es que soy demasiado joven para eso todavía. ¿Sí? Estoy esperando a que me crezcan las tetas. Entonces ya... Hombre, tú fuiste el primero que en un spot te metiste dentro de una bañera con Vivian Anderson, ¿no?
y que anuncié preservativos y que salí desnudo en una selva en un videoclip de Televisión Española, que fue la primera vez que salía una mujer desnuda completamente en la televisión. La canción se llamaba Adán, qué rollo más chungo, y ella era una modelo maravillosa de Texas y se llamaba Tim Shelf. Has sido pionero en televisión, qué guapo. Has hecho cosas que hoy en día son tan vigentes que no se explica por qué no están en antena. Ya volveré. Cuando era espermatozoide, en un huevo de mi padre, yo ya escuchaba la radio. No me digas. ¿Y en el otro? En el otro veía teatro. ¿Veías porque teatro? Tenía que alternar. ¿Sigues vetado en televisión? Bueno, no. No me llaman y yo tampoco les llamo a ellos. Digamos que yo no les caigo bien a ellos, pero ellos a mí me caen peor. ¿Qué pasa que tú pones siempre el punto sobre la i? El otro día te vi con Teresa Campos y le dijiste, tengo 5 minutos, me espera un tren. No, eso fue... Yo tenía que haber entrado en la charla con María Teresa, tenía que haber entrado a las 7:05 de la tarde. Se retrasó la entrada y no había otro AVE para volver a Barcelona. Normalmente el último es a las 9:30, pero el domingo era a las 8:30. Y o cogía el AVE o dormía en Madrid, tenía que hacer aquí ensayos por la mañana el domingo. 14 libros. 14 libros. Y eso que no soy escritor ni me dedico a escribir. Por cierto, aprovecho que estoy en tu programa, que es un programa familiar y confortable, porque hay canales donde tienen programas muy llamativos, pero luego vas allí y estás muy incómodo. Sí. Sí, porque ningunean a las personas. El equipo de producción será encantador, etcétera, etcétera, pero en realidad casi no saben quién es quién. Estamos en una sociedad donde nos hemos convertido todos en números y para ellos el invitado, tenga el nombre que tenga, haga lo que haga, es uno que va pasando. Y eso no place mucho. Aprovechando que estoy en tu programa, decía, voy a invitar a tus espectadores. Así, si se hacen seguidores míos en Twitter soy el Pedro Ruiz, el Pedro Ruiz, el que entre en la cuenta y sea seguidor, si va al teatro y enseña que es seguidor mío, tendrá un importante descuento estos días. Pues no, nos seguimos recordando esto, ¿vale? Ahora van a poner tu Twitter, ¿vale? El Pedro Ruiz. El Pedro Ruiz, mira, ya está puesto, ¿vale? Eso es. Él, pero él. No, hay que poner él, porque como Pedro Ruiz somos tantos. Tony Rovira solamente hay uno, pero Pedro Ruiz es cuando sales a la calle y encuentras 47, ¿entiendes? No. ¿Tú crees? No. Sí. Aparte, el nombre no importa. Lo que importa, uno no es lo que dicen de él, uno es lo que hace. Uno es lo que hace. Pedro, ¿qué van a ver ahora en este último espectáculo? Van a ver el espectáculo que tú viste en enero, que dura 2 horas. Es un espectáculo a la americana, con proyecciones, música en directo, figuras invitadas, actrices, actores, con todos mis registros, con muchas luces, con muchos efectos. Y esta vez he elegido para acompañarme a una persona especial que no pasará inadvertida y que no quiero decir cómo es. Bueno, voy a decirlo, es una muchacha senegalesa de 1,82 m y ya sabes tú las partes del espectáculo que representa porque tú has visto el espectáculo. Entonces es una presencia femenina, aparte de que en las pantallas salen desde Lola Flores a Rafael, a Punset hablando conmigo, etcétera, etcétera. Juan Carlos. Has puesto una cosa que me emociona, porque Serrat, que es un muy buen amigo mío, como lo es Rafael y como lo es Juan Diego, yo tengo amistades muy transversales, no. Creo que lo de la izquierda y la derecha es un daño enorme. Pero vamos, por ir a eso, Serrat estaba en año sabático, no iba a ningún sitio, y cuando hice el Como Pedro por su casa, yo compuse unas canciones y una de ellas era esa, yo pasaba por aquí, y tuvo la delicadeza y la amistad y el gesto generoso de romper su año sabático y venir conmigo a la tele a cantar una canción mía conmigo. Y es uno de los momentos más bonitos de lo que he hecho en la tele. Y puedo hacer muchas cosas más, lo que pasa, sépanlo, que no me dejan. Lo cual es un honor a veces, porque cuando uno ve tantas cosas, piensa, en la vida es muy importante saber estar, pero es muy importante saber no estar. Y a veces no estar es mucho más productivo que estar. ¿Por qué me sacas de micrófono grande? Porque yo digo, a lo mejor canta un poco. Yo creí que esto era un consolador. ¿Cómo hace yo pasaba por aquí? ¿Eh? No, el otro día estuve con María Teresa Campos, sí, que me pidió que cantara un bolero con ella, y cantamos el quizás, 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 un la menor. ¿La menor tienes? ¿La menor? Así lo cantaré en la menor brevedad posible para que no... Como
cantaba Nat King Cole. Siempre que me preguntas que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aquí el Tony Rovira me mira y me pregunta, no sé qué contestarle. Quizás, quizás, quizás. Tu micrófono. ¡Bravo! Del 9 al 27 en el Teatro Apolo hay que ir a ver este genio del humor, porque se lo van a pasar pipa y se olvidarán al menos de esos problemas que nos agobian. Ya no hago solamente humor, hago humor, básicamente el 80% del espectáculo es humor, pero como sabes hay ternura, hay reflexión, hay homenajes y... A mí me gustaría hacer un espectáculo solamente de poesía y de canciones, que es lo que me gusta, ¿no? Claro. Lo otro también, y en fin, ahora lo digo desde aquí, saludo a Carlos Latre, que es un gran imitador. Como sabes, yo fui el primero que hice esas cosas. Yo sé hacer muchísimas imitaciones, pero las he abandonado porque me cansan. De vez en cuando las incluyo y hay una parodia de Rajoy con su niña y muchas cosas, ¿no? Pero yo pretendo que los espectáculos tengan un recorrido general, que haya un poco de ternura, que haya mucha diversión, que haya crítica, que haya actualidad, que haya histrión, que haya mimo, que no se caigan las cosas en el estudio. Pues claro, cuando se lleva la dentadura hay que pagársela bien. Y intento que el espectáculo sea como la vida, con una pizca de cada cosa todos los días. Hemos de ir a la publicidad. ¿Cómo es posible que vivamos en una sociedad donde no se puede estar ni media hora sin hablar por teléfono? Vamos a pasar a la historia de la humanidad como aquellos imbéciles que se pasaban la vida hablando con unos que no estaban con ellos. Pues sí, mientras no hablas con el que tienes. Se está muriendo tu padre y estás poniendo un WhatsApp, pero vete a tomar por saco, macho. Perdón, que tu padre se ponga bien. Mi testamento de Ediciones B, no estoy muerto, estoy en el Apolo, desde el miércoles hasta el día 27. El año que viene ya voy a cambiar de títulos. O sea, el no estoy muerto, estoy en el Apolo es para Barcelona, luego voy a Valencia, que es no estoy muerto, estoy en el Olimpia, y en Valladolid ya cambio el título, porque no estoy muerto, estoy en Callao, era para que se supiera que había convertido el cine Callao en teatro. Y a partir de Valladolid ya cambió el título del espectáculo y se llamará Uno pequeño y libre. ¿Uno pequeño y libre? Sí, que es una cosa que me hice unas tarjetas cuando tenía 17 años, cuando todo el mundo te daba tarjetas de cónsul de la embajada, no sé cuántos, agregado cultural, vivía Franco, entonces Franco era, esto era una grande y libre. Y entonces yo ya me hice unas tarjetas que ponía Uno pequeño y libre. Entonces que... Yo hace muchos años que prohíbo que mis trabajos se presenten a premios. No he ido nunca a la entrega de los premios Ondas. Hace años que no me hacen una entrevista en la cadena SER. Hace tiempo que no publican una línea mía en El País. Me parece bien, lo digo sin acritud. Sin acritud, que diría Felipe González. Sin ninguna acritud. Pero cuando se elige un camino, el camino es el que es, ¿no? Y yo no quiero honores, quiero honor. No quiero que me den medallas. En el testamento está explicado que no quiero homenajes después de marcharme de aquí, que no quiero que le pongan ningún nombre mío a ningún teatro, que no quiero ninguna placa ni ninguna estatua porque luego se cagan las palomas encima y no te puedes limpiar, y que todo lo que tengo lo tengo por el afecto de la gente en el rato que vivo. Yo creo que mi vida estará justificada si dejo un poco de gratitud en algunos corazones. Los homenajes están siempre trucados, no siempre, hay merecidos, ¿no? Pero hay que hacerle la pelota a mucha gente para que te den premios, y creo que el premio mejor es ser fiel a uno mismo aunque te equivoques. Además. Jaime Albó. ¡Hala! ¡Gracias, Pedro, por haber venido! ¡Te quiero! ¡Castigo! ¡Arriba la música!